California, ¿yo qué les puedo decir? Una hembra muy aventada que sola supo subir, y a la reina del sur ya vino a sustituir. Ella trabaja a lo grande por todito el mundo entero, todas las puertas las abre, pues tiene mucho dinero. Si piensas en traicionarla, cava tu tumba primero. 30 millones de verdes, si saben su dirección. Yo solo sé que de apodo tiene un nombre bien perrón. Le dicen la tinguindina, esa es la reina señor. Mucha gente a su mando para poder trabajar. El que le camina chueco luego lo manda a matar. Esa es la ley de la reina de California, ella es. Es una hembra peligrosa, mejor no hay que desafiarla. Toda su gente la cuida por si alguien quiere matarla. La reina de California, cuidado con traicionarla. 30 millones de verdes, si alguien la mira por ahí, tiene la DEA de su lado, nadie la va a delatar. Le llaman la tinguindina de purito Michoacán. Una vez más vengo a recordarte, mi querido hijo Emiliano. Aquí estuvimos en este lugar, tú y yo, jugando, disfrutando de esta naturaleza. Emiliano, ¿sabes? Estos son los días más felices de mi vida que disfruto a tu lado. Yo también, mamá. No sé qué haría si te pasara algo, mi amor. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué quieres? ¿Si sabes quién soy yo? ¿Sabes que si algo nos pasa, tú y tu gente y tu familia morirán? Te dije que me pagarías algún día lo que me hiciste. No sé quién eres, pero si algún problema tienes conmigo, sé lo suficiente hombre y deja ir a mi hijo y mátame. Cholo, llévate al muchacho. No, a él no, no, por favor no le hagas daño, no te lo lleves, venga, no, venga, no, por favor, venga, no te lo lleves, venga, no, venga, mi hijo, no, venga, no, por favor, no, suéltame, maldito infeliz. Mamá. ¡Suéltame! ¿A dónde lo llevan? ¿Qué le van a hacer? Ay, que yo no mato niños como tu gente. ¡Eres un maldito infeliz! ¡Cállese! Pídeme lo que quieras, pero por favor, a él no le hagan daño. Lo único que quiero es que con tu vida pagues el daño que me hiciste. Vámonos, porque no es la tenida la policía.
muchachos hicieron muy buen trabajo. Cholos, págales. ¿Qué te paga? Bueno, muchachos, luego nos volvemos a ver. ¿Qué pasó aquí? Al parecer un enfrentamiento, jefe. ¿Y cómo te diste cuenta de esto? Jefe, usted me enseñó a trabajar duro. Esto me lo dijo un informante. ¿Y ya revisaste el área? ¿A ver si hay más muertos? Sí, señor. Ahí en aquel lado hay otros dos. ¿Saben qué? Esto parece una venganza de algún cartel. ¿Usted cree, jefe? ¡Comandante! ¡Venga, por favor! Mire, parece tela de un vestido. ¿Y sabe qué? Hay sangre en el suelo, mire. Pues, hay que seguir buscando. Pero, jefe, ya es tarde. La noche va a caer y no traemos ni lámparas. Es verdad, jefe. Recuerdo que hoy en la noche tenemos la entrega de patrullas. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Valencia, vámonos. Sí, mi comandante.
¿Cómo le fue, caballero? Sabes que a mí siempre me va bien, Severiano. Mira, aquí está el niño. Que se bañe, le das de comer muy bien y te lo llevas al rancho. Está bien. No se preocupe, jovencito, que aquí lo vamos a tratar como todo un rey. Qué bueno que no le hiciste el nada, niño. ¿Para qué enseñarme con un niño, cuando en realidad la reina de California me la hizo y ya me las pagó? Llévatelo. ¿Qué opinan de esto? Los cartuchos de la escena que miramos, jefe, coinciden con los calibres de estas armas. Mire, jefe, tiene razón. 9 milímetros. Jefe, este está vivo. Ahora ustedes, agarren al muchacho y súbanlo a la patrulla. ¿Qué chingados hiciste, cabrón? ¡Mira! ¡Ya lo mataste! Disculpe, jefe, si no le hubiera disparado yo, él le hubiera disparado a usted. Pues sí, pero dime, ¿ahora qué chingado le voy a decir al procurador? Ya le dije que era necesario, jefe. Tranquilo, jefe. Yo sé que Carlos la regó. Pero acuérdese, del operativo Relámpago, él me salvó la vida. Es cierto, jefe. Pues sí, pero ahora dime, ¿quién nos va a dar información de todos los muertos que hemos encontrado? Bueno, hay que limpiarle esto. Y allá en la oficina hablamos. Sí, señor. Hay que limpiar la carretera. Haciendo el llamado a las cuatro esquinas. Norte, sur, este y oeste.
Dios mío. Hace 6 meses que desapareció la reina de California y no tenemos ninguna pista. Y mañana tengo una cita con el señor procurador. Quiere un informe completo de todo lo que ha estado pasando. Pues hagamos lo que usted dijo, jefe. Pues hay que inspeccionar bien el área, ¿no? Pues sí. Hay que seguir buscando. Vamos, muchachos. Mijo, ya vete a tu habitación. Está bien, Severiano. Caballero, el niño ya está estudiando en su habitación. Muy bien, Severiano. Ya sabes que el niño debe seguir sus estudios. Y no me gusta que me lo traigas aquí al rancho. Y mucho menos que se dé cuenta quiénes son mis invitados. Está bien, caballero. Me llevo al niño al rancho. Jefe. Dime, Javier. El invitado ya pasó el segundo anillo de seguridad. Excelente. Qué buena noticia me has dado. Hazme un favor. Tráeme 2 botellas de tequila. Está bien, patrón. Bienvenido, colombiano. Saludos, familia. Ya tenía ganas de ver. Vámonos para adentro, que el jefe nos está esperando. Vámonos. Bienvenido, mi amigo el colombiano. Siéntese. ¿Cómo está y cómo le fue de viaje? Muy bien, caballero. Gracias por preguntar. Oye, por cierto, te mandan saludar. Ya sabes quién es, canijo. Ni me lo recuerde, colombiano. Que me dan ganas de regresarme con usted a Cali. Para que vea que se le quiere. Le atinó, mi socio. Este es el tequila que me gusta. Pues sírvase lo que quiera, amigo. Está en su casa. Pues dígame, amigo. Ahora sí. ¿Qué me dice del último embarque que le mandé? ¿Le gustó al amigo? Mucho. Y precisamente de eso quería hablarle. Dígame, soy todo oídos. Jefe, ¿me permite pedir un poco de agua a los que viven aquí en la cabaña? Adelante. Y pide para mí también. Y para mí, meño. ¿Y yo qué? ¡No me hagan queso! ¡Hello! Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor. ¿En qué los podría servir? Somos agentes de policía. Sería tan amable de regalarnos un poco de agua. Con mucho gusto. ¿Les gustaría pasar? Muchísimas gracias. 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 Mejor aquí lo esperamos. Muy bien. ¿Se fijaron? Parece chamán. ¿Qué es chamán? Son de esos que curan con hierbas y brujerías.
Bueno, señores, agua fresca de pozo. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Les gustaría pasar a agarrar algo de comer? ¿Y no sería mucha molestia? Oh, no, por supuesto. Yo sí. No. ¿A dónde vas? Le agradecemos, lo que pasa es que andamos trabajando. Bueno, se van porque quieren. Oiga, señor... Julio. Mi nombre es Julio. Oiga, señor Julio, a lo mejor usted nos puede ayudar. Dígame. ¿Usted no ha visto a una mujer de unos 35, 40 años que hace 6 meses se perdió por aquí, por la colina? ¿6 meses? No. Al parecer, estaba herida. Bueno, no, pero si yo supiese, yo se lo diría. Mire, este es mi número de teléfono. Ahí si sabe algo, háblenos, por favor. Oh, por supuesto. Y que tengan buen camino. Gracias. Gracias. Con permiso. Gracias. Buenas tardes, señores. Ya puedes estar tranquila. ¿Estás seguro, Julio? Claro que sí. ¿Sabes? No me gusta nada que me haya venido a buscar el comandante Franco y su gente. No te preocupes. Ellos se fueron sin sospechar que estás aquí. Sería el colmo que me detuvieran ahora, después de 6 meses de estar venciendo la muerte. Gracias a ti, Julio, que me encontraste en el bosque y me curaste con tus hierbas. Y ya cerró perfectamente tu herida. Ya es momento de vengarme y buscar a mi hijo Emiliano. Y como te prometí, Julio, tú estarás conmigo trabajando y ganarás todo el dinero que nunca soñaste tener. ¿Cuándo comenzamos? Hoy mismo, Julio. Solo tenemos que conseguir gente segura. Yo sé que mi hijo Emiliano está vivo. De eso no te preocupes. Eso me encargo yo. Tengo muchos amigos de total confianza. Diosito, yo no entiendo por qué me tiene aquí el caballero. Podría haberme matado como a mi mamá. Virgencita, por favor, dile a Diosito que me cuida a mi mamita. Han pasado 6 meses y aún no tengo idea dónde está mi hijo. Aquí fue donde mataron cobardemente a toda mi gente. ¿Están seguros ustedes de seguir conmigo hasta las últimas consecuencias? Usted sabe que cuenta conmigo hasta la muerte. Usted dirá cuándo comenzamos y a quién hay que matar. Yo le prometo que en cuanto encontremos a la gente que le hizo daño, los voy a hacer cachitos. Todo lo que esté a mi alcance y más, lo pongo a sus órdenes. Y en eso va mi vida también. Yo le digo que a las pruebas me remito, señora. Gracias a todos. Les prometo que serán muy bien pagados. Y a ti, Julio, gracias por salvar mi vida. Sabes que eres para mí como un padre. Patrón, ¿existe una chela? Gracias, Cholo. Salud. Salud. Ay, estoy cruda. Pero están buenas, mami. Buenos días, mi socio. ¿Descansó el amigo? Ah, que mi pana. Esa pregunta se la debo hacer yo a usted. Porque anoche anduvo rebotando por todo el cuarto. Óigame, usted es un berraco. Con esas viejotas que me mandó cualquiera. ¡Qué viejota me mandó mi hermano! Ese detalle se lo voy a agradecer toda la vida.
¿No gastó una ría? Que se repare. Dámela, mijo. Traigo una resaca de la chingada. Patrón, aquí le traemos al sapo que le robó la mercancía. ¿Y recuperaron mi merca? Sí, jefe. Ya lo metimos a la bodega. Este es el idiota que dio el pitazo la vez que nos mataron a Mexicano. Karen, dame la navaja. A ver, pinche sapo. ¡Abre la boca! ¡Te digo que la abras! Ahora, saca la lengua. ¡Ah! ¿Qué hacemos con él, jefe? Llévenselo, ya saben a quién. Y no se les olvide darle el tiro de gracia. ¿Cómo la ve, colombiano? El sapo este pensó que se iba a burlar de mí. Mire, mi berraco amigo, yo le voy a decir una cosa, cabrón. En este negocio, a los sapos hay que hacer la bandeja paisa, cabrón. Así, 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 cabrón, bandeja paisa. ¿Qué tal, señor procurador? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, dime qué fue lo que pasó. Mire, señor. El día de los hechos encontramos a 3 personas muertas. Al parecer, trabajaban para el grupo de la Reina de California. Más adelante, encontramos a 2 personas muertas, el cual hasta ahorita no sabemos de qué grupo pertenecían. Todo está bien, Franco. Pero dime, ¿qué hay de la famosa Reina de California? Tal parece que se la tragó la tierra, porque peinamos toda el área y lo único que encontramos fue un pedazo de tela con sangre. Ahí es donde está la clave. No es posible que después de 6 meses no me tenga resultados. Señor, los peritos no han dejado de trabajar y desafortunadamente no tenemos con qué comprobar el tipo de sangre que encontramos. Pues yo no sé qué tendrás que hacer, pero quiero resultados. Si no, me veré obligado a quitarte del puesto y traerme a alguien más eficiente. Yo le prometo que si no le damos resultados, yo mismo dejo el puesto. No se trata de prometer, Franco. Quiero hechos. Ponte a trabajar. Está bien, señor procurador. Así lo vamos a hacer. Con su permiso. Buenas tardes. Te vaya bien. ¿Estás seguro que te dijeron que aquí va a estar tu informante? Así es, mi comandante. ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Salud! Brindo por... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te fue, Julio?
Bueno, aquí con la ayuda de mi amigo el Charro, dimos con el lugar que nos dijiste. Y aquí está tu dinero. Pues lo prometido es deuda, señores. Les daré un adelanto a todos. Solo les exigiré una cosa, que cumplan con lo prometido. Bien, patrona. Así será, señora. Cuente con eso, reina. De acuerdo, patrona. Bueno, Julio, ¿y tu amigo se une a nosotros o trabaja por su cuenta? Bueno, aquí el Charro está dispuesto a ser parte del grupo. Además de ser de toda mi confianza, él tiene unas amistades allá en Colombia que nos puede surtir con la mercancía. Bueno, pues así cambia. Gracias, Charro, y bienvenido. Me imagino que Julio ya te comentó lo que haremos. Ya, señora, y estoy a sus órdenes. Rigo, sírvele una copa al Charro. Sí, reina. Para darle la bienvenida. Gracias. Te juro, hijo mío, que pronto daré contigo y haré pagar a la persona que tanto daño nos hizo. Por ti, Emiliano. Salud. Salud. Salud, señora. Está yendo muy bien. Así es, Julio. Pero la verdad, necesitamos más merca. Cierra. Alfonso. Dígame, señora. Necesito que estés bien avispa. Dentro de 15 minutos estarán cruzando el puente dos vehículos cargados de la buena. No se preocupe, ya estoy aquí. En cuanto lleguen, a trabajar. Recuerda que hay que surtir Sacramento, Fresno, Modesto y por supuesto San Francisco. Ya tengo gente por todos lados, no se preocupe. Ricardo, hoy por la tarde ve a la bodega de la 32 a recoger la merca y se la llevas al Chino. Entendido, reina. ¿Alguna otra cosa? No, solo ten cuidado. Ya sabes, si no te paga, no dejes nada. Se ve que conoce muy bien al Chinito, pero sabe una cosa, dando, palomita volando. Así es. Manuel, está por llegar el avión con 200 kilos. Recuerda, hay que surtir San Diego y toda la frontera. Tengo la gente en todos los puntos claves para que cuando llegue el pájaro, se coja la merca. Así es, Manuel. No quiero fallas. Charro. Dígame, señora. Coordínate con Julio y con los muchachos para ir a Colombia a conocer a tu amigo. Por supuesto, señora. Ahorita localizo mi contacto y le digo que ya vamos para allá. Muy bien. ¿Cómo que no me vas a comprar más? Pues entonces vete al carajo y no te vuelvo a vender nada. Cholo,
Sí, patrón. Necesito que investigues qué está pasando con los compradores, ya que a algunos de ellos no les interesa que les venda. Está bien, patrón. Yo solo investigo. Hazlo, pero ya. Buenos días, amigo Charro. ¿Cómo les fue de camino? Muy bien. Y como te dije, colombiano, vengo con la reina de California. Mucho gusto, señor colombiano, aunque ya lo conocía, por lo mucho que me ha hablado el Charro de usted. Mucho gusto, señora. Sea usted bienvenida. Gracias. Como puede ver, ellos son mi gente de toda confianza. Y dígame, ¿de qué se trata esto? La verdad es que quiero que me mandes mercancía. Ya Charro me había comentado, pero allá donde usted quiere la mercancía, yo tengo un cliente que me paga muy bien. Mire, colombiano, le voy a ser clara. Quiero que trabaje para mí en exclusiva. ¿Qué le parece? Le voy a dar el 25% más de lo que le pagan ellos. ¿Y cuándo quiere el primer embarque? Pues hoy mismo quiero tener la exclusividad. Mire, tengo unas toneladas que deben de salir ya. Si usted me paga hoy, el trato está hecho. ¿Y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 5 millones de los verdes. Ah, qué colombiano. No nací ayer. ¿Qué le parece? Le deposito la mitad hoy mismo y el resto cuando me entregue la merca. Mire, señora, yo nada más le estaba diciendo el total. Me parece bien. Perfecto. Bruno. Dígame, jefa. Anota los datos de este señor para hacer la transferencia. Sí, jefa. Dígame, señor. Mira, Bruno, anótale. 347-876, Bancolombia. Listo, jefa. Bueno, pues los invito a comer y afinamos lo de las coordenadas y uno que otro detalle. Con mucho gusto, socio. Nos quedamos a comer. ¿Comamos? ¿Qué ¿Qué dice, pues? ¿Cómo está? Con cuidado. ¿Va a ser? Ándele. Ya sabe. Hola. ¿Cómo anda, primo? Aquí nomás, diré. ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Qué dice, primo? ¿Cómo anda? A millón. ¿Cómo andamos? ¿A 100? ¿Cómo estamos? Tenemos una de 20, ¿no? Ahí va. Vale. Vamos. Para la otra estamos. Estamos pendiente. Dele. Listo. Vamos. Joder. Está bien. Ahí está bien. ¡Quietos, cabrones! ¡Arriba las manos! ¡Muévanse! Pues creo que al colombiano le quedó muy claro cómo trabajaremos. Sí, reina, que más que claro. Solo esperemos que nos cumpla. Denlo por hecho. Ese hombre es de palabra. De hoy en adelante me iré con todo, hasta lograr saber dónde está mi hijo Emiliano. A ver, cabrones, yo sí los voy a hacer hablar. Por favor, ya no. Tú sí vas a hablar, ¿verdad? ¡No! Por mis hijos, que yo no fui. Caballero, este ya se lo llevó la chingada. A ver, cabrones, ¿ahora sí van a hablar? ¡Ay, cabrón! Yo no me golpees, te voy a decir todo lo que sé. No, no digas nada. De todas formas nos van a matar. Y cállate, imbécil. Es un señor que nos da la merca más barata. ¿Y quién es esa persona? No sé. ¡Ya!
¡Ya diles quién es! Es un señor alto. Barba, pelo negro. A las 3 de la tarde estará en el lugar donde nos levantaron ayer. ¿Ya vieron, cabrones? ¡Qué fácil es! Si hubieran hablado pronto, si hubieran evitado la pinche putiza. Pero tienes mucha razón, oh. De todas maneras, oh, se los va a cargar la chingada. No. ¡No! ¡No! Cholo, Javier, encárguese de esta basura. Emiliano, hijo. ¡Hijo! ¿Necesita algo, señora? Gracias. Emiliano, yo sé que estás vivo, hijo. Te prometo que pronto estaremos juntos. ¡Emiliano! ¡Emiliano, atente! Esta es la tercera vez que intentas huir, Emiliano. ¿Ah? Por favor, Karen, déjame ir, por favor. Tú sabes que no puedo hacer eso. El caballero es capaz de matarme. Vámonos. ¿Cuánto tiempo tienen de muertos? Aproximadamente 36 horas. Sí, señor. Sí, aquí estamos. Sí. Pero yo le prometo, señor, señor. ¿Pasa algo, comandante? Sí. Era el señor procurador y me colgó. Pero ¿sabes qué? No te quiero asustar. Pero después de que pase todo esto, hay que buscar otro trabajo. Pero con un carajo, socio. Esto nunca había pasado con usted. No me salga ahora con que la gente de la FARC le robó la mercancía. Mire, colombiano, por ser la primera vez que sucede esto, se la voy a pasar. Le doy 10 días más para que me mande la merca y no se hable más del asunto. Usted lo ha dicho, berraco. No se hable más. Mire, señora, encontraron a los 3 revendedores masacrados. Eso lo hizo el caballero. Ya comienza a desesperarse. Ya es momento de presionarlo. Pero antes necesito investigar si él tiene a mi hijo Emiliano. Bueno, todo indica que así es. Le prometo que pronto lo sabremos. Las cartas me lo dicen. Caballero, aquí está Emiliano. ¿Quiso escapar? No, señor. Solo salió a caminar un rato. ¿Y dónde está Severiano? Tiene gripa y está en su cuarto. Karen. Sí, señor. Llévatelo a su habitación y explícale muy bien que yo solo quiero lo mejor para él. Sí, señor. Vamos, Emiliano. Yola, necesito un tequila. Ando muy nervioso. Acompáñame al bar. Avísale a Javier y al Cholo. Esa voz me agrada. Voy por ellos. Oye, dime una cosa, Víctor. ¿Cómo van las cosas en el rancho? Bien, echándole ganas, bailando los cuacos. Qué bueno.
Mira, pa, ¿quién anda por ahí? Comandante, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó, Miguel? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Y qué haces tú aquí? Echando un trago. Ah, igual que yo. Lo que pasa es que aquí los muchachos pues, nos invitaron una copa y vamos a relajarnos un rato, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y aquí, Víctor, cómo se porta? Muy bien, hasta ahorita. ¿Y se porta mal, era? Claro que sí. Gusto saludarlos. Igualmente. Gracias, gracias. Cuídate, Miguel. Cuídate. Gracias. Víctor, échale ganas, mijo. Placer. Gracias. Comandante, qué bueno que aceptó venir con nosotros a tomarse una copa. Pues qué bueno que vino. Ya le hace falta relajarse, gente. Miren, ustedes saben que yo no soy así. Lo que pasa es que hay tres cosas que me tienen preocupado. Una, que no sabemos nada de la reina de California. Y la segunda, sigue creciendo la venta de drogas aquí en California. Y la otra que me trae más preocupado es lo que me dijo el señor procurador. Pero no me ha hablado. Sí, jefe. Por cierto, Beto recibió un pitazo y fue a ver qué pasaba. ¿Ya vieron quiénes llegaron? Tan a gusto que estábamos. Buenas noches, ¿qué gustarían de tomar? Mira, vamos a tomar 3 whiskies y una margarita para la señorita. Claro. Carlos, pide la cuenta. Amigo, nos da la cuenta, por favor. ¿Ya vieron quién está en aquella mesa? El mismo comandante Franco. Por ese perro he perdido mucha mercancía. Por cualquier cosa, estén preparados. Buenas noches, mi comandante. Buenas noches. ¿No se acuerda de mí? Claro que sí. Desgraciadamente, en este trabajo que tengo, a diario me acuerdo de cerdos como tú, cabrón. Ándale, anímate. ¿Qué motivo necesito para refundirte a la cárcel, cabrón? No me crea tan estúpido, Franco. Pues total, llévame preso. Mira, cabrón, ¿para qué? ¿Para que estés unos días o unas horas en la cárcel? No. Tranquilo, mi comandante. ¿Por qué no se sienta con nosotros y nos tomamos un trago y nos hacemos amigos? Mira, te voy a meter a la cárcel. Y espero que tú y tu gente tengan permiso para portar arma. Por falta de confianza. Si quieres, se los muestro. Estas personas son mi escolta personal. Yo no sé por qué me tiene tanto coraje a un empresario honesto como yo. La próxima vez que te vea, va a ser en la cárcel, cabrón. Lo quiero muerto. ¡Muerto! Es de la buena. Con esto le vamos a dar un buen golpe al caballero. Muchachos, ¿qué esperan? Suban la merca a la troca. Ahí
¿Qué hacemos con este cabrón, jefa? No te preocupes por ese pendejo. Este hombre ya es hombre muerto. ¡Vámonos! Palencia, ¿y qué hacemos aquí? Pues aquí es donde está el informante, mandante. Vámonos. ¿Cómo estás? Muy bien, Palencia. Tú dirás, ¿en qué puedo servirles? Necesito que nos des información del cartel del caballero. Sí, ya me había comentado, Palencia. ¿Y tienes algo para nosotros? El cartel del caballero está siendo golpeado por uno nuevo. ¿Desde cuándo? Aproximadamente como unas 2 o 3 semanas que nadie le compra nada. Quiero que me investigues quién es el que está manejando el nuevo cartel. Claro que sí, comandante. ¿Pero está de acuerdo que eso le puede costar una ferecilla? De eso no te preocupes. Tú consígueme la información. Esperen mi llamada. Vámonos. Oye, Palencia, ¿tú crees que se tarden mucho? No, jefe, esa gente trabaja rápido. Vámonos. ¡Te vas a morir, cabrón! Perdón que me meta, patrón, pero este hombre yo lo conozco y lo que dice es verdad. Puede que tengas razón, pero no deja de ser culpable. Por su culpa nos robaron la merca. Y todo por embriagarse. ¡Carajos! Pero qué estúpido soy. Siendo el líder del cartel y que no me haya dado cuenta. No cabe duda que al mejor cazador se le va la liebre. Cholo. Dígame, jefe. ¿Tengo cara de idiota? Claro que no, patrón. Claro que la tengo, Cholo. ¿Por qué, jefe? Dime, ¿dónde quedó el cuerpo de la reina de California? Cabrón, según los informantes, nunca la encontraron. ¿Y no te has puesto a pensar que esté viva? Sería muy difícil. Yo la vi muerta. ¿Y si el comandante Franco le salvó la vida? ¿Y ahora esté trabajando para él? ¿No cree que ya hubiera venido por su hijo? Puede que tenga razón, pero nadie sabe dónde vivimos. Y pues puede ser que esté muerta. Yo digo que sí. Pues yo tengo mis dudas. Pues ahí tiene las coordenadas, para que mañana mandes el avión. Pues qué mejor, colombiano, por aquí te esperamos. Señores, estén listos para mañana, para recoger la mercancía. Está bien, señora. Yo le aviso a los demás. José, tú te quedas con Julio y el charro, por si se ofrece algo. Sí, señora. Me lleva la fregada. Ya no hay nadie. Estos ya dejaron el campamento, jefe. Pues vamos a buscarlos. Yo no me voy de Colombia hasta matarlo. Jefe, ¿le puedo hacer una aclaración? Mira, Karen, más vale que sea algo importante, porque ahorita no estoy para oír estupideces. Estamos en tierras colombianas. ¿Y eso qué? Que todo esto es de las FARC, de los paramilitares, y no tenemos armas. ¿Y qué? ¡Podemos conseguirlas! Perdón que me meta, patrón, pero esos tipos tienen las armas 10 veces más fuertes que las que nosotros podemos conseguir. Además de que conocen el territorio como la palma de su mano.
Tienen razón, muchachos. Vámonos. Amigos, les propongo brindar por mi socia, la reina de California. Salud por mi hijo Emiliano, que lo extraño mucho. Salud. Saludcita. Salud. Cebriano, por favor, déjame salir. Tranquilo, Emiliano. Más tarde te abro para ir a comer. Raro, comandante. No está. No debe tardar. Ya sabe cómo se cuidan estos informantes. Disculpa, Palencia. Tuve que ir a hacer un jalecillo. Aquí tienes. Muchas gracias, comandante. Ya sabe, estoy listo para lo que se le ofrezca. Vámonos. Vámonos. Valió la pena lo que le pagamos. Ahora hay que ir a la 56 y a la 101. Ah, no, ¿saben qué? Mejor, ¿qué les parece si vamos al bar de siempre? ¿Al camino, comandante? Ese mero, pero ¿sabes qué? Tú no puedes ir. Acuérdate que la oficina está sola y tienes que cuidarla. Bueno, pues ahí se echan una a mi salud. Pues vámonos. Vámonos. Oigan, mis parces, ¿vieron a la muchachota que estaba en la entrada? Tiene unas cuicas sabrosísimas. Y creo que se me quedó viendo. ¡Y qué ojazos! Hermosa la mujerzota. Disculpe. Sí, dígame. ¿Usted es Héctor, el colombiano? Sí, soy Héctor, el colombiano. ¿Qué se le ofrece? Soy el comandante Franco, de narcóticos. ¡Qué cabrón! ¿Y qué quiere? ¿Que me rinque? ¿Que me ponga a llorar? Bueno, muchachos, hay que traer un mariachi al señor. Mira, cabrón. Aquí no estás en tu país. Aquí estás en Estados Unidos. Y aquí la ley se respeta. Suéltame, imbécil. Suéltame. Tienes 24 horas para que te largues de mi país. Mira, comandante, aún en tu país, yo tengo mis derechos. ¡No me amenaces! A mí no me amenaces. Y tú, cabrón, siéntate. ¡Que te sientes! Como dicen en México, ahora, por mis huevos te me largas. Vámonos. Eres hombre muerto, comandante. Eres hombre muerto. Calmado, colombiano. Aquí en Estados Unidos las cosas son diferentes. Carmelo, quiero pedirte un favor. Sí, dime. Necesito que me consigas un auto. Necesito ir a Tijuana y luego a la Ciudad de México. Cuenta con eso, yo me encargo. Vámonos, muchachos.
¿Cómo? Dígame dónde. Por dinero, no se preocupe. Usted ya me conoce. Dígame. Está bien. Hábleme mañana para darle su dinero. Cholo, dale para atrás. ¿Para atrás? ¿No entendiste o qué? ¿Quieres que yo maneje? Está bien, patrón. Sí, Carmelo, dime. El comandante Franco y el colombiano se acaban de enfrentar en el bar. ¿Seguro que eran el comandante Franco y el colombiano? Sí, reina. Le conseguí un coche al colombiano porque iba a Tijuana. Qué bueno. Mejor que se haya ido. Vente para acá y hablamos. Antes que te ibas a burlar de mí, ¿verdad, pinche colombiano? Ahora sí vas a saber quién es el caballero. ¡Venga pa' acá, cabrón! ¡Venga pa' acá! Buenas tardes, Luz. ¿O prefieres que te diga la reina de California? Como usted guste, comandante. Pero dígame, ¿en qué le puedo servir? Mira, lo que son las cosas. Yo creí que estabas muerta. Pues ya ve que no, comandante. ¿Qué es lo que quiere? Tengo entendido que te has adueñado de la venta de drogas en todo California. Ay, comandante, usted sigue igualito. Mire, yo vivo de mis negocios. Y si usted quiere, puede hablar con mi contador, mis abogados. Ellos le darán la información que usted necesite. Y si no tiene ni una orden de aprehensión o cateo, no tiene caso que sigamos hablando. Mira, por esta te juro que voy a conseguir todas las pruebas que necesito para refundirte el resto de tu vida en la pinche cárcel. Y esto va también para todos ustedes. Ya lo veremos. Ah. Y deja felicitarte. Yo creí que estabas muerta. Vámonos, señor. Date por muerto, Franco. ¿Qué pasó con usted? ¿Sigo esperando mi mercancía? Mire, mi pana, vengo llegando de Colombia y quería yo pedirle a usted que me aguante una semana más. Venga para acá. Mira, colombiano, me vas a decir a quién diablo le entregaste mi mercancía y quiero todo mi dinero. Mira, si me matas, ni te devuelvo tu mercancía, ni verás un solo centavo de tu dinero. Charro. Dígame, señora. Me urge localizar al caballero, me cueste lo que me cueste, y matar al comandante y toda su gente. Está bien. José, acompáñame. Sí, Charro. Bruno. Sí. ¿Cómo ves ponerle precio a la cabeza del comandante dentro del gremio? Estoy segura que más de 4 quieren verlo muerto. Me parece muy buena idea, señora.
Bueno. Disculpe que lo moleste, señor. Pero es que le tengo muy buenas noticias. Al grano, Franco. ¿De qué se trata? Primeramente, que la reina de California no está muerta como nosotros lo habíamos creído. Si es así, ¿qué demonios esperas para ir a detenerla? No es tan fácil, señor. Ya me entrevisté con ella. Y aparentemente, todos sus negocios están legalmente. ¿Legales? Entonces, ¿quién o quiénes son los responsables de tanta muerte y tanta droga que están distribuyendo? En gran parte es ella, señor. Y un grupo comandado por un tal caballero. Pero tengo un plan, señor, para matar dos pájaros de una pedrada. Déjate de dichos estúpidos, Franco. Y por el bien de todos, más vale que sí sea. Y si necesita refuerzos, dime y te los mando. No, señor, se lo agradezco. Pero con mi gente basta, porque recuerde que si hacemos mucho ruido, pues podemos alertarlos. Y el chiste es sorprenderlos. Está bien. Quiero que me mantengas informado. No importa la hora que sea. Sí, señor. Cuente con ello. Y que pase muy buenas tardes. ¿Sabes qué, Meño? Necesito que uno de ustedes se infiltre al cartel del caballero. Mi comandante. Yo, ni pensarlo. Yo tengo mucho tiempo con usted y ya estoy muy quemado. Pues Carlos tampoco, porque él estuvo en el operativo cuando le decomisamos la droga al caballero. ¿Sabe? El más indicado sería Palencia. Oye, tienes razón. No se hable más. Entonces tú y Orozco preparen todo. Héctor, ya diles la verdad. Tal vez si nos perdonen la vida. ¿Qué pasó, mi colombiano? ¿Cómo pasaron la noche? Jefe, ya no aguantó. ¿Cómo ve? ¿Ya hablamos? ¿O seguimos esperando? Danos agua y de comer. Y te digo todo lo que quieres saber. Hola, comandante. Aquí tiene lo que acordamos. Aquí tienes, Juanjo. Muchas gracias. Vámonos. Ahora sí, dígame, socio, ¿qué pasó con la mercancía que le pagué por adelantado? Pues nada, que la reina de California se quedó con toda la merca. Buenas tardes, señores. Emiliano, ¿cómo estás? Bien, estaba estudiando. Me da mucho gusto, Emiliano. Severiano, llévatelo para el rancho y no se te olvide que el niño tiene que estudiar. Sí, caballero. ¿En qué estábamos, señores? En lo de la merca. ¡No! 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 ¡Cállate! ¿Y a mí por qué? Si yo no hice nada. ¡Pendejo! Ay, mi reinita. Sé que esto te va a causar un disgusto. Pero cuando te calmes, me llamas. Listo, patrón. Cholo. Ya sabes todo lo que tienes que hacer. Sí, jefe. Jefe, este es el otro sapo. Llévenselo a la bodega, ya que estamos en promoción. Vámonos.
Estoy aquí, comandante Franco. Necesito apoyo, por favor. ¿Me escuchan? Necesito apoyo. ¿Miró quién era? Nomás pasó un carro. Miré uno disparando por la ventana. ¿No que nadie sabía dónde vive, comandante? Pues nadie sabía, pero ahora ya lo saben. Bueno, vengan, que les quiero mostrar algo. Los llamé para que vean esto. Es el informante. Y los que lo mataron me quieren muerto. ¿Y qué hacemos, jefe? Ahora vamos con todo sobre la reina de California y el pinche caballero. ¿La abro, jefa? Sí, Rigo, ábrela. Pobre colombiano. Le dije por su propia seguridad que nosotros lo llevábamos. ¿Ya vio el sobre, jefa? Pásamelo, José. Rigo, tráete una computadora. Sí, señora. Todo cambia desde hoy, ¿verdad, señora? Por supuesto, Julio. Empieza la guerra. Bueno. Sí, señora. Emiliano, hijo, estás vivo, tal como yo lo suponía. Ese maldito de caballero te tiene en sus manos. Pronto te voy a rescatar de ese maldito infeliz. Ay, mi reinita, sé que esto te va a causar un disgusto, pero cuando te calmes, me llamas. Es ese maldito de caballero. Pasa. Aquí tiene, reina. ¿Qué quieres, maldito hijo de perra? ¿Qué pasa, reina? No es forma de tratar así a quien ha cuidado de tu hijo. Ni te atrevas a tocar a mi hijo, porque entonces sí te darás cuenta quién soy yo. Cuidado con lo que dices. Y ahora, pon atención. ¿Te acuerdas que mataste a mi hermano? Lo que no sabías es que su hijo se quitó la vida después. No aguantó vivir sin su padre. ¿Y qué quieres a cambio? Cállate, estúpida. Yo soy el que habla. Quiero que me regreses la mercancía que me robaste, el dinero que he perdido y la cabeza del comandante Franco. Está bien, caballero, pero hasta que tenga a mi hijo en mis manos.
Primero cumple con lo que te pido. Y cuida este teléfono, que será la única forma de comunicarnos. Maldito infeliz. Ya escucharon. No tengo otra opción. Estamos con usted, jefa. Cuente con nosotros, señora. Cuente con nosotros, señora. Estamos con usted, reina. Les prometo que nos vamos a reponer de esta. Rigo. Dígame. Ponlo otra vez, quiero ver a mi hijo. Sí, señora. Te juro, Emiliano, que te rescataré de las manos de ese infeliz. Comandante Franco, ¿esto estaba en uno de los cuerpos? Gracias, Mari. Meño, mira esto. Para mí que es obra de la reina. Es a la que menos le interesa que estos hombres estén muertos. Falta el colombiano. ¿Ves estos cuerpos? Sí. Imagínate el colombiano cómo ha de estar ahorita, hecho picadillo. Jefe, este es el hombre que nos recomendaron de Tijuana. Así que tú quieres trabajar conmigo. Si usted me lo permite, señor. Vienes muy bien recomendado. Ponte a las órdenes del Cholo. Él te dirá todo lo que tienes que hacer. Jefe, estas son sus pertenencias. Chécalas muy bien. No quiero errores. Sí, jefe. ¿Sabes qué? Ya se debería de haber comunicado Palencia con nosotros. No se preocupe. Tenga por seguro que es normal el atraso. Todo saldrá bien. Casi un año sin verte, hijo mío. Emiliano, en este sobre hay una información. Y si yo llego a fallar y tú logras salir con vida de aquí, tu vida va a cambiar de la noche a la mañana. Aquí lo tiene, patrón. Siéntate, por favor. Vamos a darle un aplauso de bienvenida a Palencia. Gracias, señor. Bueno. Bien. ¿Ya puedo verlo? Gracias. Te debo una. Haz conmigo lo que quieras, pero a mi esposa y a mis hijas no le hagas nada, por favor. Todos dicen lo mismo cuando ven que ya se los va a cargar la chingada. Pero hay una forma de que salves a tu familia. Si
Si es que la quieres y la valoras. Aunque debo reconocer que por un momento pensé que ibas a trabajar conmigo. Pensabas que no me iba a dar cuenta que eres un sapo y un mendigo policía que se quiso infiltrar en mi cartel. Dígame, haré lo que usted quiera. Muy bien. Quiero que le hables al comandante Franco. Que le digas que voy a estar a las 3 de la tarde. Que venga bien armado con sus ayudantes. Porque voy a estar solo. Pero... ¿Quieres salvar a tu familia? Sí, está bien, lo haré. Cholo, dale el teléfono. Aquí tiene. Le pones el altavoz. Ya nos tenías con pendiente, Palencia. ¿Qué pasó? No se preocupe, jefe. Todo está bien. Nada más le llamaba para decirle que esta tarde el caballero estará en su rancho. Estará solo y es buena oportunidad para atraparlo. ¿Y tú dónde vas a estar? Yo le mandaré los datos en un texto. Muy bien, Palencia. Ahora te preparas para ir por el comandante a la brecha y te los llevas al rancho. Vámonos. ¿Qué quieres, caballero? Veo que eres muy torpe y no me has mandado la cabeza del comandante Franco. Lo hemos intentado, solo que es un hombre muy hábil. Yo soy más que él. Dame unos días más, por favor. Te voy a hacer un favor que no te mereces. Hoy a las 3 de la tarde te voy a poner al comandante Franco en charola de plata. Ve con tu gente bien armada. Yo te mando la ubicación. Ah, y gracias. Ya recibí la mercancía y el dinero. Bueno. Ya escucharon. El que no quiera acompañarme puede irse sin ningún problema. Estamos con usted, señora. Gracias. Llévense todo el armamento, que lo vamos a necesitar. Estén listas, muchachas. En cuanto lleguen, hay que acabar con ellos. Ya estamos aquí, caballero. Ya no tarda el comandante, que llegará por donde entraste. Vámonos, muchachos. Trampa. Y era para nosotros. Vámonos. We'll be right back.
hacemos, comandante? Dejan que se maten entre ellos solos. Hasta aquí llegó tu corrido, reina. Y aquí en adelante, el único rey de California voy a ser yo. ¡Pobre pendejo! ¡Hijo! ¡Emiliano! Suelta el arma y levanta las manos. Ahora sí, reina, te vas a podrir el resto de tu vida en la cárcel como te lo prometí. Estás equivocado, comandante. Lamento decirte que tus deseos no se van a cumplir. Carlos, espósala. La necesito viva para que declare. Tienes razón, comandante. ¡Emiliano! ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! Mi amor, ¿estás bien? ¿Pero qué te pasó? Solo fue un rozón. Pensé que nunca te volvería a mirar. Mi amor, no te preocupes. Te prometo que nos iremos muy lejos y comenzaremos una nueva vida. Sí, mamá. California, yo qué les puedo decir, una hembra muy aventada que sola supo subir, y a la reina del sur ya vino a sustituir. Ella trabaja lo grande por todito el mundo entero, todas las puertas las abre, pues tiene mucho dinero. Si piensas en traicionarla, cava tu tumba primero. 30 millones de verdes, si saben su dirección. Yo solo sé que de apodo tiene un nombre bien perrón. Le dicen la tinguindina, esa es la reina, señor.